En la reunión a la que asistieron directivos de salud en la provincia y el municipio de Bayamo, se expuso que en Granma se desarrolla un plan de medidas dirigidas desde la base hacia cada dirección de salud para estudiar las problemáticas sanitarias que subsisten en barrios y comunidades. Durante el encuentro, que contó con la presencia del comandante José Ramón Machado Ventura, se enfatizó en la necesidad de trabajar en el completamiento de los grupos básicos y en la resolutividad de los consultorios médicos a fin de rescatar las ideas fundacionales de este programa y su conceptualización con mejoras continuas que validan el quehacer de los especialistas de la salud. Si bien los procesos de atención primaria son catalogados como complejos y versátiles, en Granma se trabaja para buscar niveles superiores de profesionalidad a fin de ofrecer soluciones con la mayor calidad a los problemas de salud en la propia comunidad. En diálogo franco con los asistentes a esta reunión de trabajo, Machado Ventura insistió en la necesidad de la superación científica de médicos y personal de enfermería, así como potenciar el empleo de la medicina natural y tradicional. En 2021, en la provincia se recuperaron 23 consultorios y para el presente año se prevén mejoras constructivas en 421 instalaciones de este tipo, precisó la doctora Yelenis Elías Montes, directora de Salud en Granma. La dirigente acotó además que se trabaja de conjunto con la FMC y los Comités de Defensa de la Revolución en indicadores como el embarazo en la adolescencia, así como la maternidad y paternidad responsables. Por su parte, el miembro del secretariado del Comité Central y jefe de su Departamento de Atención al Sector Social, Jorge Luis Broche Lorenzo, remarcó la importancia de estimular la investigación en las comunidades como vía de superación profesional, al tiempo que convocó a lograr un desempeño eficiente y eficaz del médico y enfermera de la familia. El funcionario indicó además rescatar la memoria histórica del programa, uno de los más nobles del proyecto social cubano, concebido hace 38 años por nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Jorge Luis Ríos, en directo.